es Viola. Viola es una mujer joven que naufraga al inicio de la obra y pierde a su hermano gemelo, que es lo único que tiene en el mundo. Entonces Viola decide, y es muy valiente al hacerlo, disfrazarse de hombre y servir a la corte del conde Orsino, que es el conde de la isla, para poder así sobrevivir. Es Olivia, es una señora, una dama que acaba de perder a su hermano y a su papá también, entonces está sola, suelta en plaza en la casa, se ha quedado como dueña de la casa y lo que sigue es que ella se case. Bueno, el personaje es el conde Orsino, o el duque Orsino, en verdad, y es el personaje, en verdad, el romántico total, el que le da la contraparte a la parte comedia, es el romántico ya exageradamente romántico, ególatra, enamorado de su propio amor. A ver, ¿qué tal unas piruetitas? ¡Eso! A ver, mi personaje se llama Sir Andrés, su nombre lo hizo, es un Sir, que llega a esta familia para tratar de conquistar a Olivia, pero en verdad Olivia no quiere absolutamente nada con él, y el tío de Olivia lo trata de convencer de que sí quiere, pero en verdad lo usa como pretexto para sacarle plata. Entonces está constantemente tratando de conseguir el amor de ella, obviamente mediante situaciones un poco hilarantes, más que nada por la relación que tiene con el tío y la situación en la que se van dando a lo largo de la obra. Ahora, si se queda o no se queda con ella, tiene que verlo. Lo que te permite Shakespeare es crear personajes realmente extremos, y eso es lo interesante. Un puritano al lado de un borracho, el borracho al lado de un loco bufón, ¿me entiendes? El bufón al lado de una mujer que sufre de pena porque su padre se ha muerto y su hermano también, ¿no? Entonces son como muy contradictorios, muy contrastados. Bueno, los invito a que vengan a ver Noche de Tontos, que estamos haciendo acá en la Plaza Isil, en la Comarca, de jueves a martes, ¿no? A las 8 de la noche, excepto domingo, que es a las 7 de la noche. Creo que se van a divertir un montón, como se está divirtiendo el público que llena el teatro noche a noche. Creo que vale la pena apreciar una obra tan buena de Shakespeare, porque realmente es una obra muy, muy buena. Y pienso que, no puedo hablar por mí, pero pienso que mis compañeros realmente están muy bien, muy divertidos. ¿Y esa que tiene un tombo entre manos? ¡Yo no la tengo usted en la mano, señor! ¡Pero me tendrá! Tome, métase a mi mano. ¡Se lo ruego, señor! ¡Meta su mano en el pozo a ver si se le enfría! La estamos pasando bastante bien y creo que el resultado está siendo bueno. Así que espero que Shakespeare nos esté aplaudiendo también, pues, desde la tumba, pues, ¿no? Por lo menos, un aplausito al menos. Pero al convertirme en un gran dolor.